Welcome, everyone. Good afternoon. Thank you so much for coming. Bienvenidos. On behalf of NYU and the Center for Latin American and Caribbean Studies, I'm very happy to welcome you to the opening event of the conference Revolution Recodified Digital Culture and the Public Sphere in Cuba. I am Jill Lane, director of the center, and I welcome all of you to what I expect to be a very exciting and dynamic 3 days together. I will say right now, so if you have time while I'm talking, that translation from Spanish into English is available. And this would be a great time to go grab a headset if you want one, or if you have any doubts about how we do. The talk will be given in Spanish. You're welcome afterwards to write and share your questions in English or Spanish. And you will also be translating for Lynn, so she will understand you. So this conference, as you know, has been conceived by artist Coco Busco, who I will introduce in just a moment, and Chris Stover, who's out of your back, both faculty at the New School. And we here at the center and at NYU have really felt very fortunate and honored to be part of a collaboration and to have helped bring this event to fruition. Today's events are happening here, tomorrow's events and Sunday's events are happening at the New School. And if you have questions about any of that, we'll be happy to answer those afterwards. Here at NYU, we have had the benefit of extraordinary support from the NYU security team, and I want to thank them for all of their efforts and continued efforts during this event. We've had so much help from the press office, and we've had support from the Department of Spanish and Portuguese here at NYU, the Department of Comparative Literature, and from the College of Arts and Sciences, and particularly the Dean of the College of Arts and Sciences, Gabrielle Starr, and the Dean of Humanities, Joy Connolly. We're really grateful for all of their help. There are many other bodies and funders from the New School who Coco will thank when she speaks in just a moment. The conference, as Coco will elaborate in just a moment, explores the impact of digital technologies in contemporary Cuban culture and society, and gives us an opportunity to reflect together on the role of social media in a burgeoning Cuban civil society, a civil society movement both on the island and in the greater Cuban diaspora across the globe. Your excitement on seeing Yoani assures me that many of you are already part of that social media network and have followed with interest the work of Yoani Sanchez, and perhaps also that of Orlando Pablo Lasso, whom we also welcome from Cuba. For us at the Center for Latin American and Caribbean Studies, this conference coincides with a series of lectures and presentations which we named What's Left of Cuba, which seeks to understand how recent Cuban cultural projects have recast the Cold War frames of embargo, exile, and Cuban exceptionalism, which we have become so familiar with in conversations and debates and arguments about Cuba. We have been very moved and have learned a great deal from the artists and scholars that have been visiting us this semester that try to retell and even move beyond what poet and journalist Raul Rivero evocatively called the lesiones de historia, the lesions of history, which comes from the title of his book. Raul Rivero, of course, is one of Cuba's best known dissident journalists and one of the 75 Cuban intellectuals controversially jailed in 2003. I note that he too gave a talk here at NYU in 2005, just after his release from prison. Just as we were eager then to host and dialogue with Raul Rivero, we welcome Yoani Sanchez and Orlando Luis Pardo Lasso on their first visit to New York. And before I turn the mic over to Coco Fusco, I wanted us to recall, perhaps we'll hear about them today a little,
I wanted to recall the group of journalists and intellectuals that are working in Cuba today under the name of the project Estela de Sets, or State of Sets. And in particular, to recall the meaning of the word sets. And even though I'm a theater scholar, I have to thank Ana Bico for pointing out to me what it actually meant. It's drawn from the work of the great theater director, Eugenio Barba, and is a much cited passage from his book, Paper Canoes. Sets, he says, can be translated with the words impulse or preparation, to be ready to. It indicates the moment in which one is ready to act, the instant which precedes the action, when all the energy is already there, ready to intervene, but as if suspended, still held in the fist, a tiger butterfly about to take flight. Sets, then, is the moment when the actor concentrates her energies in anticipation of acting. While it may sound like sets names the antechamber of a new revolution, I don't think it does, because sets, or barba, is a state to which an actor returns again and again to reconcentrate, to redirect energies, to formulate new studied modes of action before the curtain or the lights rise again. I invite all of you, then, to think about our next 3 days together as one such collective state of sets, where we can together gather and share energies, intelligence, experiences, a generative space where we can rehearse and anticipate the present and the future that awaits us. Before introducing Coco Fusco, who in turn will introduce our keynote speaker, a few notes. Again, get your headsets now. Second, you have received or could still receive a sheet on which to write questions for Ioanni. We'll happily take those questions at any time, and we will try to collect them and filter them for Ioanni to answer in the Q&A period. There is a reception that follows this talk, and you are all invited. It will be right next door. And I look forward to talking to some of you and meeting some of you in person then. With no further ado, I introduce you to Coco Fusco, a Cuban-American interdisciplinary artist and writer, associate professor at Parsons at the New School of Design. She is a 2013 Fulbright Scholar, a recipient of a 2012 United States Artist Fellowship, and the 2003 Herb Alpert Award in the Arts. She has written about Cuban '80s and has worked on numerous cultural projects with Cuban artists. Among the most recent of these is The Empty Plaza from 2012, a video that she produced and directed that features narration by Ioanni Sanchez. Coco, welcome. I hope I can read this, because I'm in bifocals land now these days. good afternoon to everyone, and welcome to the revolution recodified digital culture in the public and the public sphere in Cuba. I'm very happy to see you all here and to introduce our distinguished and beloved guest speaker, Ioanni Sanchez. We are thrilled that she was able to make it to I'd like to take a moment to acknowledge the support of many organizations and individuals who have made this conference possible. The Revolution Recodified was sponsored by the New School's Academic Events Fund, Parsons Cross School Funds, Eugene Lang College, the New School for Jazz and Contemporary Music, the Vera List Center for Art and Politics, many departments and colleges at NYU that Jill enumerated, the Association for the Study of the Cuban Economy, and I'd also like to thank the Observatory on Latin America at the New School for their having stepped in at the last minute to provide additional funding for an event that morphed into something much bigger than we originally anticipated.
I'd also like to thank the faculty, staff, and student volunteers at the new school and NYU, who have been extremely generous with their time and diligent in their efforts. Without them, this conference would not have been possible. I'd also like to acknowledge the presence among us today of many of the behind-the-scene members of the Desde Cuba team, the technologists, designers, and translators who make Generation Y and several other Cuban blogs accessible to people around the world. I'm really pleased that this conference has provided an occasion for members of the team who are scattered across several countries to meet, in some cases, face-to-face for the first time. Today's keynote launches a three-day event that focuses on the impact of digital technology on contemporary Cuban culture and society. We will look at digital cultures as Cuba's 21st century avant-garde, both in a political and aesthetic sense. We seek to engage in a discussion about the ways that Cuban social media, digital publishing, and digital circulation are transforming how Cuba is seen and understood by the rest of the world, but also how Cubans perceive, communicate, and ally themselves with one another. Anyone who is familiar with Cuban history knows that Cuba is more than just a country. Cuba derives its symbolic force as an idea, a highly contested idea. Over the past 5 decades, both the Cuban and the American governments have used force to control what we can know about Cuba and how we can know it by limiting travel and censoring information. More than 20 years after the end of the Cold War, most public discussions about Cuba and the Cuban diaspora remain mired in outdated terms. One of the unfortunate consequences of this situation is that many continue to conflate Cuban culture and society with whatever those two states designate them to be, dismissing unofficial cultural and political expression as marginal and inauthentic, or criminalizing it as subversive. The emergence of an independent media that eludes state control and that produces a counter-hegemonic public sphere is thus a volatile issue. We invite you all to join the discussion with your questions, but we ask you to engage with all our speakers in a reasoned manner. Please be brief and compose real questions. Because we will have to be translating proceedings both for audience members and our guests, we require that audience questions be written on index cards and delivered to the staff. I think it's safe to assume that everyone here today already knows that today's speaker, Yoani Sanchez, is the recipient of numerous awards and honors for her work as a writer, and that she has spearheaded what many would characterize as the most significant cultural and political movement to emerge in Cuba in the past decade. In the spirit of the proposed discussion for the conference, I would like to consider the significance of her work in relation to theories of performance and politics and Cuban cultural studies, as well as what she means for Cubans in the diaspora. One of the foundations of performance studies is speech act theory, which focuses on language that not only describes, but also does things. Yoani's vividly imagistic chronicles not only reveal what daily life is like for Cubans, her words introduce an insurgent form of personhood into public discourse, forcing the Cuban state into a dialogical relation with its citizenry. Yoani's writing bears little resemblance to the Baroque expressions of Cuba's literary masters, and unlike the testimonial literature of the revolution's early years, her persona is not created by an intellectual attempting to produce a politically correct version of subalterity. Yoani is her own literary persona, one that is decidedly nonconformist. She has turned the limitation of the 140-character text message into an asset, introducing her readers to a new way of imagining the self and a poetic form of chronicling real life. It is no secret that Yoani is a much-loved figure among Cubans in the diaspora, and while the reasons for that affection are many, they essentially boil down to one thing that I hear every time she is spoken of. Yoani says in public what every Cuban who left wanted to say out loud but couldn't.
This affective identification with her words perhaps explains how it is that Generation Y has become a force that unites Cubans around the world, which is in itself an extraordinary feat given our notoriety as a divided community. Please join me in welcoming Bonnie Sanchez. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada por esos aplausos, por esta invitación a este lugar. Es un sueño largamente acariciado el estar aquí. Lo había proyectado de muchas maneras. Cuando uno sueña, se imagina las circunstancias, los olores, la temperatura, los rostros. Pero después, cuando lo vive, se da cuenta que todo eso supera a lo que pudo haber imaginado. Entonces, les agradezco por haber superado los sueños que tenía. Gracias, ¿eh? Gracias por estar aquí. Hoy, en realidad, yo he venido a tener una conversación con ustedes. Más que una conferencia, más que dictar una ponencia sobre la tecnología y la libertad en Cuba, he venido a conversar con ustedes, a unir, a tejer puentes. Y bueno, pues puentes que, por un lado, van a ser hechos de kilobytes de la tecnología, pero también de abrazos, de palabras, de gestos físicos, ¿no? Y voy a empezar con una anécdota que mezcla precisamente el mundo virtual y el mundo real. A finales de octubre del año 2012, Cuba fue azotada por un potente huracán, el huracán Sandy. Recuerdo que pasó una madrugada por el oriente del país, una madrugada de horror para muchas familias cubanas de esa zona. Y al otro día, cuando nos levantamos, encontramos que una parte del país había sido devastado, ¿no? Que muchas familias habían quedado sin casa, que muchas personas habían quedado sin techo, sin animales de crianza, sin parte de sus casas, algunos también habían fallecido. Y recuerdo que aquella mañana, posterior al paso de Sandy, una inquieta comunidad de bloggers, tuiteros, periodistas independientes, cubanos preocupados por su país, pero que estábamos en las provincias no damnificadas, dijimos, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Y entonces se nos ocurrió empezar a enviar una serie de mensajes de texto. Tomamos nuestros teléfonos móviles que pertenecen a la única telefónica permitida en el país, un monopolio estatal llamado Etexa. Y tomamos nuestros móviles y empezamos a enviar mensajes de texto a amigos, conocidos. En medio de esa avalancha de mensajes de texto describiendo lo que estaba pasando en el oriente del país, donde por demás no había electricidad, el flujo de agua estaba cortado, las comunicaciones eran imposibles, empezamos a narrar la situación por SMS y en el fragor de esa narración, o sea, en medio de la narración, a través de mensajes de solo texto, surgió una etiqueta en Twitter. La etiqueta era Solidaridad con Oriente. Parecía un gesto virtual, parecía algo lanzado al ciberespacio más por una cuestión simbólica que práctica. Tres días después, esa etiqueta empezó a generar realidades. La sala de nuestra casa empezó a llenarse de comida, paquetes de ropa, enseres de cocina, que cubanos de todas partes empezaban a traer para donar a sus compatriotas del Oriente. Fue algo muy emocionante para mí. Yo había vivido ya esas conexiones entre el mundo virtual y el mundo real. Twitter me había salvado ya de situaciones difíciles, pero ahí estaba, de alguna manera, concretándose algo que negaba totalmente esas teorías de que los bloggers, los tuiteros, el mundo virtual es eso. Personas detrás de una pantalla, de un teclado, aislados de la realidad física concreta de un país, ¿no? Allí, poco a poco, empezaron a llegar a la sala de nuestra casa y de otras casas más que se habilitaron como punto de recepción. Recuerdo que estaba, por ejemplo, la sede de las Damas de Blanco, la casa de Antonio Rodiles, el director de Estado de Saks, que fue mencionado en la presentación de este evento. Y así, en varias casas, empezaron a copiarse todo tipo de donaciones.
En un momento alguien tocó a mi puerta, era una señora mayor, una vecina, que se había enterado de que estábamos recopilando donaciones porque la información había salido al extranjero, había rebotado otra vez sobre la isla a través, por ejemplo, de emisoras como Radio Martí, de llamadas telefónicas que hacían los parientes para avisarle a sus familiares en Cuba que se estaba haciendo una recogida solidaria. Y aquella señora se apareció con una bolsa pequeña que tenía 3 kilogramos de arroz. Y dijo, vengo a hacer esta donación aquí, es la mitad de mi cuota del racionamiento mensual de arroz, pero vengo a donarla. Y en ese momento, yo sentí que algo se había conectado irreversiblemente en la realidad cubana. Algo que conectaba a esta señora de la tercera edad, desconectada de internet, con una realidad en ebullición, con una realidad virtual que yo estaba viviendo hacía años. O sea, de pronto los astros se habían alineado, ¿no? Y me conmovió mucho. Una semana después teníamos 1,5 toneladas de recursos para enviar al Oriente. Parece poco, pero todos los que han ido a Cuba saben que recopilar 1,5 toneladas de donaciones en un país donde hacen falta tantas cosas, donde la gran mayoría de la población tiene muchas necesidades materiales, es una verdadera proeza. Pues quería empezar con esa anécdota, porque así podría enumerarles muchísimas, muchísimas veces en que el mundo virtual, Twitter, los blogs, las páginas digitales nos protegieron, nos ayudaron, nos impulsaron. Podría narrarles las veces que un periodista como Roberto Guerra, por ejemplo, de la agencia Hablemos Press, pues pudo denunciar a través de los 140 caracteres las detenciones, los atropellos. Podría contarles también cómo las nuevas tecnologías han ayudado, por ejemplo, a potenciar la labor pacífica de las Damas de Blanco, cómo hemos podido ver casi al momento y en directo las fotos de esas mujeres pacíficas caminando por la Quinta Avenida de La Habana, justo en el punto en que alguien con un teléfono móvil capta la imagen de Blanco y gladiolos, de ropa blanca y gladiolos en las manos, y la envía a internet. Podría contarles también cómo pudimos reportar día a día la huelga de hambre y sed del periodista y psicólogo Guillermo Fariñas, que fue, en mi opinión, uno de los detonantes y uno de los motivos más importantes para las excarcelaciones de los prisioneros de la Primavera Negra. Podría contarles muchas cosas más, pero sé que todas esas anécdotas, algunos de ustedes las conocen, ¿no? Así que la tecnología no solo cambió la vida de esta personita que está hoy frente a ustedes, no solo dio un vuelco a la existencia de Giovanni Sánchez a partir de ese abril del 2007 en que creé mi blog Generación Y y asumí una tremenda responsabilidad que, bueno, llevo hasta el día de hoy. No solamente mi vida, la tecnología está cambiando la vida de Cuba, está cambiando a los cubanos. Sé, y no quiero parecer ilusa de pensar que la tecnología, solo la tecnología nos va a traer democracia, que solo la tecnología va a cambiar lo que la propia rebeldía ciudadana no ha podido. No soy una ilusa, pero tengo la impresión y tengo la convicción de que la tecnología va a ser un elemento importantísimo para alcanzar lo más pronto posible la democracia en Cuba, una Cuba inclusiva, plural. La tecnología se ha convertido también en una posibilidad de debatir todos esos temas nacionales pendientes. Nos hemos encontrado en el ciberespacio. Los cubanos de afuera y los cubanos de adentro hemos confluido en esas plazas públicas de discusión de los grandes temas nacionales, los temas que nos han vedado durante décadas, los temas de los que no hemos podido debatir, de los que no hemos podido discutir, los temas en los que a veces aflora la pasión y entonces son estos comentarios que a veces pues tienen más de sentimiento que de razón, pero que son tan necesarios. Así que la tecnología se ha convertido, y estoy hablando no solamente de los blogs y las páginas web, estoy hablando, por ejemplo, de Twitter, que es ahora mismo una gran revelación en Cuba. A pesar de que somos una pequeña comunidad de tuiteros, yo calculo que alrededor de 120 personas están utilizando la red social Twitter de manera independiente a través de sus teléfonos móviles no conectados a internet desde la isla hacia el mundo.
Y a pesar de esa pequeña comunidad, Twitter está influyendo mucho en la creación de opinión. Yo estoy segura que muchos de ustedes no estarían hoy aquí si no nos hubiéramos vinculado, no nos hubiéramos familiarizado también gracias a esa tecnología. La tecnología está logrando acercar las dos orillas que el gobierno cubano ha tratado de separar todo lo posible, dos orillas en que la propaganda oficial ha tratado de sembrar el resentimiento, el odio, la división. De pronto empiezan a tejerse vínculos. Ya existían los vínculos familiares, la familia que ayuda a la que quedó en la isla con afecto y también con ayuda material, con las llamadas remesas, que no es un secreto para nadie, sostienen una buena parte de las familias cubanas. Pero ahora también tenemos otros vínculos, los vínculos que establecen el escucharnos, el debatir a través del ciberespacio. Entonces, la tecnología no solo cambió mi vida, como les decía hace un rato, sino que está ayudando a muchos cubanos a encontrar un camino de expresión ciudadana. Imagínense que hace 10, 15, 20 años, una persona, un periodista independiente, se jugaba la vida y la libertad para dictar vía telefónica una noticia. Imagínense esos tiempos en que nadie escuchaba. Imagínense esos tiempos en que había que ir a casa de un amigo, pedir acceso a una máquina de escribir y allí escribir, redactar las noticias, la información, que después tenía que pasar un largo camino para lograr ser publicada. Imagínense que hubo un tiempo en que teníamos que esperar que los corresponsales extranjeros, las agencias de prensa radicadas en Cuba, se interesaran por una noticia, se acercaran y la difundieran. Si no reportaban, el hecho nunca había existido. Hubo décadas y décadas en que vivimos así. Y de pronto, no por voluntad del gobierno, no por una tendencia a la apertura, ni al cambio, ni por una permisibilidad de las libertades de asociación y de expresión, no por eso, sino por la aparición de una infraestructura tecnológica, estamos logrando salvar todas esas distancias entre la realidad y el momento en que se informa, entre el hecho y la noticia. No solamente estoy hablando de la tecnología utilizada y en función de la información. Estoy hablando de la tecnología, y aquí veo algunos rostros de personas que aprecio y que están usando la tecnología en esa dirección, la tecnología como soporte para la expresión artística. Durante décadas, señores, en Cuba había que entrar por el aro de la simulación ideológica, había que aceptar los condicionamientos políticos para poder grabar un disco de música, para poder hacer una exposición de arte, para poder tener pues la posibilidad de editar o filmar un video. Imagínense cuánto pudo haber trastocado el poder estatal sobre la creación artística el hecho de que ahora mismo un individuo en el baño de su casa, con una pequeña grabadora y quizás con un poco de acústica para evitar el ruido exterior, puede grabar un disco que después se difunde de mano en mano a través de las memorias flash, de los CD, los DVD por toda la isla. Imagínense cuánto puede haber cambiado el poder del gobierno sobre la producción audiovisual cuando estamos viviendo en un país donde mucha gente, muchos talentosos artistas ya no necesitan hacer concesiones, no necesitan pagar con la moneda de la fidelidad ideológica para poder hacer un videoclip, para filmar un pequeño documental, para hacer un corto de ficción. Y después ese mismo corto de ficción o ese documental o ese videoclip se difunde a través de redes alternativas de difusión que son imparables. No quiero parecer demasiado optimista, no soy demasiado optimista. Es cierto que todavía no tenemos la posibilidad de acceder a los medios masivos de nuestro propio país. Es cierto que todavía vivimos bajo una prensa monopolio privado del Partido Comunista. Es cierto que todavía un disidente, un opositor, un periodista independiente, una dama de blanco, no tiene la mínima posibilidad de un minuto en la pantalla de un televisor o de un minuto en la prensa nacional para explicarse. Pero no obstante a eso, y a pesar de ese monopolio, han surgido fenómenos de distribución en paralelo, totalmente independientes, que nos están haciendo más fácil llegar a nuestros propios compatriotas. No podría explicarles, porque claro, ustedes viven en una sociedad hiperconectada, no podría explicarles cómo se mueve la información
en medio de un país con una conectividad a internet mínima. ¿Cómo es posible que usted suba o monte en un taxi colectivo, en un Chevrolet del año 1954 o 56, y al lado suyo hay una persona hablando de la última noticia que salió en una página web sobre Cuba, sobre temática cubana que se hace en el extranjero? Y usted mira y pregunta cómo esa persona llegó a esa información. ¿Cómo es posible que en un país tan desconectado de la web y del ciberespacio esté entrando la información de esa manera? La respuesta es sencilla, porque hay un apetito de información, hay un deseo de saber en una parte de la población cubana que sencillamente los ciudadanos están encontrando los caminos para llegar a la información. Ya que la noticia no llega a ellos, ellos van en busca de la noticia. Nos estamos enterando de noticias de nosotros mismos. Estamos conociéndonos. Ocurren situaciones muy difíciles de explicar y muy anómalas, como que un suceso que ocurre a unos pocos metros suyos, en la cuadra de al lado, en el municipio más cercano a su casa, de pronto ese suceso es narrado por un tuitero, un bloguero, un periodista independiente, un activista que vive en la zona. La información sale y como un boomerang regresa. Y entonces usted se entera a través de un recorrido de kilómetros de algo que sencillamente estaba a la vuelta de la esquina. Es accidentado, es difícil, pero está funcionando. Entonces, después no es solamente esa labor un poco solitaria y a veces tan ingrata, tan difícil y tan peligrosa del informador independiente en Cuba. Es que después que ya está sucediendo, viene la solidaridad. La solidaridad donde ustedes entran a jugar un papel muy importante. La solidaridad que incluye la traducción gratuita y voluntaria de esos blogs, de esos tweets, de esas páginas web de activistas a múltiples idiomas. La solidaridad que evita que el arresto no dure tanto, que el golpe no sea tan duro, que la violación de tus derechos no sea tan profunda, porque el gobierno cada vez sabe con más certeza que hay miles de ojos mirando. Yo tengo una pequeña anécdota que voy a hacerles, que fue otra de esas anécdotas que a mí me marcó en la importancia de las tecnologías. Hace ya algunos años, en noviembre de 2009, un colega que está aquí, Orlando Luis Pardo Lazo, yo y dos amigas más, íbamos a participar en una marcha, una pequeña demostración pública contra la violencia y la censura. En realidad, yo solo iba de espectadora, quería hacer algunas fotos, narrar el momento en que los jóvenes salían caminando por una céntrica avenida de La Habana, la calle 23, portando carteles contra la violencia y contra la censura. Nunca pudimos llegar porque tres desconocidos en un auto nos detuvieron y nos metieron a la fuerza en ese auto. Justamente antes de que cerraran la puerta del auto, una amiga que iba con nosotros, una magnífica tuitera y bloguera, Claudia Cadelo, justamente en el momento ella logró enviar un tuit. Era un tuit que había escrito con anticipación. Un tuit que decía, estamos detenidos. Yo le había dicho que no lo escribiera, que escribir ese tipo de situaciones por anticipado traía mala suerte. Por suerte, Claudia no me hizo caso y lo escribió. Justamente en el momento, ella logró enviar aquel tuit. Y yo recuerdo que en medio del horror que vivimos Orlando y yo en el auto, las otras amigas fueron conducidas en una patrulla policial. En medio de aquel horror, de los gritos, las sacudidas, yo estaba de cabeza, había un hombre con las rodillas en mi esternón apretándome. En un momento en que el carro estaba moviéndose, el chofer recibió una llamada. Tomó el teléfono sin detener el auto en movimiento, y después que colgó, se viró y le dijo al fornido señor que nos apretaba a Orlando y a mí en el asiento de atrás: no los aprietes mucho, que ya lo saben. El vuelo del pájaro azul, pensé yo. Después, cuando finalmente nos liberaron, pocos minutos después, yo dije, wow, he presenciado cómo el pájaro azul de Twitter ha hecho su recorrido completo hasta rescatarnos, ¿no?
Eso fue muy importante. Eso fue para mí una de esas señales de no estamos hablando solamente de kilobytes, no estamos hablando solamente del mundo virtual, del ciberespacio, de una galaxia ajena a nuestras vidas. Estamos hablando de algo que puede incidir en la realidad. Ahora, ¿por qué ese vuelo del pájaro azul acortó nuestra situación? ¿Por qué acortó el horror? Porque había muchos ojos, quizás algunos de esos están sentados en esta sala, que retuitearon esa información, que se pusieron en alerta, que avisaron a los organismos internacionales. Ustedes, muchos de los que están aquí, nos protegieron. Y eso es básicamente lo que quisiera transmitirle hoy. La tecnología por sí sola no va a derrocar una dictadura. La tecnología por sí sola no va a lograr lo que la propia rebeldía ciudadana no ha hecho. No vamos a poder con kilobytes tumbar un gobierno de 54 años, un gobierno que no acepta la crítica, un gobierno que no acepta el pluripartidismo, un gobierno que jamás ha permitido la discrepancia. Con kilobytes no vamos a lograrlo, pero sí los kilobytes van a ser muy importantes. Ustedes, del lado de acá donde estén, observando esos kilobytes, haciendo un retweet, ayudando una traducción, denunciando con esa información que sale de Cuba a los organismos internacionales, ustedes son nuestra mayor protección. Entonces, eso es básicamente lo que quería compartir, decirles que Cuba está cambiando, no por la reforma raulista, olvídense. Ese no es el camino de la transformación en Cuba. Reformas limitadas a una velocidad desesperante y en una profundidad decepcionante. No es ese el camino del cambio. El camino del cambio, pequeño, tímido, lento también, está ocurriendo en el interior de los cubanos. En el interior de los cubanos está ocurriendo una transformación irreversible. La transformación que pasa de la conformidad a la crítica, del silencio a la opinión, de aceptar a rebelarse. Es un proceso lento, no nos hagamos ilusiones, no es para mañana, pero tengo la impresión de que es un proceso más sólido, más duradero que otra revolución violenta. No me gusta el ciclo de la violencia. Los ciclos de la violencia ya lo conocemos y sabemos lo que origina. Líderes carismáticos que se hacen con el poder de una nación, crispación, polarización social, enfrentamiento. Este proceso que está ocurriendo, que también es muy lento, yo pienso que será más definitorio, pasos firmes, y la tecnología está ayudando a dar esos pasos. La tecnología está ayudándonos a alcanzar el vuelo del pájaro azul. ¿Bien? Entonces, básicamente eso era lo que quería conversar. Me encantaría escuchar preguntas, críticas, opiniones, anécdotas también de ustedes, y decirles precisamente eso. Cuba está cambiando en el interior de los cubanos. Cuba los necesita a ustedes para ese cambio. No dejemos que la propaganda oficial nos separe, no dejemos que el discurso del poder nos enfrente como cubanos y trabajemos juntos con la tecnología como aliada por una Cuba mejor. La tecnología no tiene una ética en sí misma. Está siendo usada por nosotros para informar, pero también está siendo usada por el gobierno para mentir. Se puede usar para liberar y para reprimir. Hay muchísimos ejemplos que demuestran eso. Cómo el gobierno está utilizando también el ciberespacio y los kilobytes para crear falsas matrices de opinión, para dividir a la oposición, para denigrar a las figuras de la sociedad civil, para incluso pues crear una impresión de que somos un coro de voces enfrentadas, cuando en realidad lo que somos es un coro de voces democráticas, plurales y diversas. Así que trabajemos juntos, ustedes, nosotros y la tecnología. Muchas gracias. Gracias. Yo me paro. So I think we even though we said we were going to take the questions in writing, and we can take the questions in writing, it was a kind of executive decision to also open the mic to people, members of the audience, with the understanding that we ask you to be fair to your peers and be brief, and to ask actual questions. Well, while we're waiting for that one, yes. Perfectamente. Well, go ahead, I'll repeat it. Okay. Okay.
Okay. So the question, I'll just repeat the question for everybody to be able to hear, that that apparently when Chavez was in the hospital, he was forbidden to use Twitter by Raul and Fidel, and this gentleman is asking why would that be, given that Chavez had prior to this been familiar and had used Twitter. Bueno, eso habría que preguntárselo a Chávez, ¿no? No. Pero pienso que en ese caso no se trataba de una situación tecnológica, sino un deseo de mantener todo el tema de la convalecencia de Chávez en el mayor secretismo y en el mayor silencio. La no información no se debió a una cuestión de la red o de quizás imposibilidad de conectarse a Twitter desde Cuba o desde el hospital, sino a algo que es una especialidad del gobierno cubano, que es el secretismo, el esconder, el tratar el tema de la salud de los dirigentes y de los líderes de una nación como algo absolutamente alejado de la vida pública. En ese caso, era más el secreto que las condiciones tecnológicas. ¿Eh? Basically, I'm just going to quickly translate the question because it was written in Spanish. That does Ioanni see any parallels between the Czechoslovakia of the 1980s with Havel and the current situation in Cuba with regard to freedom of expression? Sí, hace justamente unos 10 días estaba yo en la República Checa, en Praga, y visité la biblioteca Václav Havel. Fue muy impresionante porque recuerdo que yo estaba allí y había una máquina de escribir y unos boletines que hacía Václav Havel y que se distribuían por, muy precariamente por toda la ciudad a las personas críticas interesadas en esos años justamente de mayor efervescencia de la inconformidad y la rebeldía en Checoslovaquia, ¿no? Recuerdo que la persona de la biblioteca me decía que solamente se podían teclear 6 ejemplares a la misma vez, porque era la cantidad de páginas que la máquina de escribir aceptaba antes de que la letra, con copias, antes de que la letra ya se perdiera en el papel, ¿no? Y yo estuve reflexionando y pensé, ¿cuán difícil era en ese momento? ¿Y cuántas oportunidades tenemos ahora con las tecnologías? Así que creo que hay muchas similitudes en cuanto al control oficial sobre la información, en cuanto al deseo de decir de muchos ciudadanos, pero por otro lado, hay un abismo de diferencia en la infraestructura con que contaron ellos y la tecnología de la que disfrutamos ahora. Así que la base material, por lo menos en este caso, es mucho mejor que la que vivió Václav Havel. Hace falta que la rebeldía ciudadana empiece a equipararse, ¿no? Okay, I'm going to read a few because I've got a ton here, and that way it will go into the mic and you will get a translation. So what were the events or the main event that made you realize the Cuban Revolution was a farce? Bueno, yo he hecho una encuesta en mi familia y en mis amigos para que ellos me digan cuándo creen ellos que murió la Revolución Cubana. Mi esposo me dice que murió en 1968, cuando los tanques soviéticos entraron a Praga y Fidel Castro aplaudió ese hecho y lo aceptó. Mi mamá dice que murió en 1989, cuando fusilaron a Arnaldo Ochoa, el general. Mi padre dice que la revolución murió en 1980, cuando el puerto del Mariel y los terribles actos de repudio contra las personas que querían emigrar. Yo, la verdad, creo que la conocí cadáver. Nací en el año 1975, en medio de un exceso de sovietización sobre la vida cubana, donde aquellos aires, quizás de rebeldía, reforma, que algunos adultos me contaban de los principios del año 59 y el principio de los 60, ya estaban totalmente terminados. Por tanto, creo que siempre supe que no vivía en una revolución. Pero, como todo niño en Cuba, vivía bajo un excesivo adoctrinamiento escolar, rodeada de consignas. Cada día de mi infancia tenía que decir aquel lema de pioneros por el comunismo, seremos como el Che.
Y solamente en la adolescencia me vi de pronto de frente ante la evidencia de que todo era mentira, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque llegué a la adolescencia también en un momento en que todas las utopías se derrumbaban. Se caía el muro de Berlín, se desintegraba la Unión Soviética. Mis padres, que habían empleado los mejores años de su vida en construir el modelo revolucionario, se hallaban sin trabajo, sin la posibilidad de darle a sus hijas, a mi hermana y a mí, una alimentación adecuada, los recursos adecuados. Y entonces vi una conversión inmediata en mucha gente que me rodeaba, que pasaron de creer a dudar, de aplaudir a criticar, en voz baja, siempre en voz baja, ¿no? Pero esa transformación de mis padres y de muchas personas a mi alrededor fue definitoria. Yo creo que era difícil que sobreviviera la ilusión por la revolución a esos años difíciles del periodo especial. Después vi a mis amigos arrancar las puertas de sus casas para partir a cruzar el estrecho de la Florida durante la crisis de los balseros de 1994. Y ya, en ese momento confirmé que la Cuba que me habían prometido nunca había existido, ¿eh? During your fearless journey around the world, is your final goal and dream to represent Cuba on a human rights committee? Bueno, en realidad no pretendo representar a toda Cuba, ¿no? Cuba es un país plural, diverso, con múltiples opiniones. No quiero caer para nada en el mismo error que hizo Fidel Castro, que intentó interpretar a Cuba y hablar por todos nosotros con su única voz, ¿no? Para nada. Creo que Cuba debe ser representada por múltiples tendencias. Ahora bien, yo siento que tengo la responsabilidad de hablar por parte de esa Cuba. Que todo micrófono que se ponga delante de mi boca, voy a tratar de aprovecharlo para denunciar la situación de los derechos humanos en mi país, la falta de libertades de asociación, de expresión, la represión contra activistas, la penalización que existe en la isla a la discrepancia, a la diferencia, el régimen familiar bajo el que vivimos, donde el poder se hereda por vía sanguínea a través del árbol genealógico del hermano mayor al hermano menor. Siempre que pueda voy a denunciar eso. Estaré en Ginebra. Ahí hablaré, estaré a mediados de abril y espero por lo menos que mi voz ayude un poco a arrojar luz sobre la verdadera situación de Cuba, ¿eh? Okay, this one was written in Spanish. I'll translate it into English and give Yoni the Spanish one. So there are dissidents and bloggers and political prisoners all over the world, and especially in Latin America. But the in terms of poverty, education, and healthcare, your country is doing better than many other countries in the world. So what makes you special in this context? Y aquí van a decir en español. En realidad hay muchos mitos sobre Cuba, ¿no? Hay grandes estereotipos que se repiten. Hay grandes estereotipos que se repiten una y otra vez. Especialmente son repetidos por personas que no han visitado la isla, ¿no? Que no han estado en una escuela en Cuba ni en un hospital en La Habana. Es cierto que Cuba gozó en los años 80, cuando yo era una niña, de una educación y una salud que, si bien no, quizás siempre tuvieron algunos problemas de exceso, de ideologización, de ciertas deficiencias. Lo cierto es que era una educación y una salud que tenía como característica la calidad y la extensión. Pero esa educación y esa salud no estaba en proporción con nuestro desarrollo productivo. Era una educación y una salud que se basaba en el amplísimo subsidio que llegaba desde el Kremlin. Imagínense ustedes a un hombre enclenque, desnutrido, que tuviera un brazo muy fornido. Esa era la proporción entre el desarrollo real de la nación y la situación de la educación y la salud en Cuba. ¿Qué ocurrió? Cuando la Unión Soviética se desintegró, el subsidio terminó, tuvimos que caer en cuenta de la dura realidad que no se podía sostener nada de eso. Y ahí empezó un proceso de deterioro galopante que dura hasta el día de hoy.
éxodo de los mejores profesores y los maestros hacia fuera del país y hacia otras profesiones económicamente más rentables. Es posible en Cuba encontrar a antiguos profesores universitarios trabajando como barman en un hotel o como taxista en la calle, porque prefieren hacer eso al indigno salario que pagan por enseñar. El exceso de ideologización, imagínenselo. Mi hijo creció en un aula donde había 6 fotos de Fidel Castro. Solo voy a mencionar eso sin decir el contenido de los libros de texto, con una reinterpretación de la historia, un esquema que ha creado en la mente de nuestros hijos la ilusión de que Cuba nació en enero del año 1959, ¿no? Cuando vaya a un hospital de Cuba, vaya preparado. Una amplia maleta, sábanas, almohada, desinfectante para el baño. Si puede, lleve el hilo para la sutura. Un poco si un ventilador no estaría mal. Algo para regalar a los doctores, no porque pidan nada, sino porque usted sabe que ese doctor que va a operar a su hijo en una mesa de un salón quizás ha tenido que venir en bicicleta desde su casa porque no tiene un auto o no tiene dinero para comprar gasolina. Entonces, esos son los claros y oscuros de la educación y la salud en Cuba. Pero además, supongamos, imaginemos por un momento que son perfectas. Imaginémoslo por un momento. ¿Por qué tendríamos que callarnos por tener educación y salud? ¿Por qué tendríamos que...? Nosotros no somos pájaros que nos vamos a conformar en una jaula con alpiste y con agua. Queremos volar. Okay. Quick translation of this question. Why do you think that Cuba has not restricted access to the internet in the same way that China has? Aquí va la versión española. Porque Cuba no ha restringido. Porque no hay internet, entonces. No, el problema es que el acceso a internet en Cuba es tan limitado que quizás la censura al estilo de páginas filtradas del gran cortafuego chino no ha tenido que desarrollarse tanto. Existe. En primer lugar, el primer filtro es una cuestión de que no es posible para ningún cubano ir a una oficina y contratar una conexión doméstica de internet. Eso es lo primero. Imagínese que vivimos en un país donde un extranjero residente en territorio nacional tiene más derechos que un cubano nacido allí. Un extranjero en territorio nacional puede ir, contratar una conexión a internet, conectarse desde su casa, y los cubanos no podemos. Eso es un privilegio exclusivo para funcionarios muy confiables, personas políticamente correctas. El otro impedimento, la otra manera de ejercer la censura, es poner una hora de internet en un hotel a un costo que es más de un tercio del salario mensual. Cuando usted está pagando entre 6 y 12 dólares la hora por conectarse a la web, ya ahí hay un acto de censura, de prohibición, ¿no? Pero además, imaginemos que usted lo logra, que tiene el dinero y se conecta desde un hotel. Verá múltiples páginas censuradas, páginas a las que solamente podrá entrar con un proxy anónimo. Por eso creo que Cuba no ha necesitado desarrollar una gran infraestructura de bloqueo o de censura en internet, aunque tiene otros métodos que voy a explicar, porque sencillamente lo que hace es impedir el contacto físico entre los ciudadanos y la gran telaraña mundial, ¿no? ¿Cuáles son los otros métodos? Bueno, pues creación, por ejemplo, de falsas matrices de opinión en la web, colapso de sitios, hackeos, inundar los foros con propaganda oficial, soldados de la web que algunos tienen un salario y trabajan 8 horas cada día por sencillamente difamar, denigrar, cambiar las tendencias de criterios en el ciberespacio. Pero además de eso, la creación de falsos blogs, de cuentas de Twitter, cuyo único objetivo es sembrar la duda, sembrar la discordia, sembrar la violencia verbal. Esa es la forma sofisticada en que Cuba, el gobierno de Cuba, perdón, ha elegido por el momento para censurar internet. Veamos cuáles son los nuevos métodos una vez, si es que abren al acceso masivo a la web, ¿no? I'm going to translate this into English. It seems that the online dialogue is dominated by the opposition.
if the dialogue is only of coming from one side, how can one justify that this dialogue is actually a balanced one? Which is to say, is that if the dialogue happens, is the dialogue really happening between two sides? Information should not be coming from Cuba just from one side. Claro, claro, estoy consciente de eso, pero es que todas las veces que hemos invitado a los oficialistas a dialogar no quieren. Hemos hecho todos los intentos. En primer lugar, en mi caso personal, no uso la violencia verbal. Cuando me voy a dirigir a las personas que gobiernan mi país, pues les digo por sus nombres, por sus cargos, no utilizo la violencia verbal. Hemos hecho invitaciones en los mejores términos. El año pasado, varios bloggers y personas que trabajamos con tecnología, hicimos en La Habana un festival, el Festival CLIC. Cursamos invitaciones a todas las instituciones oficiales que tienen alguna relación con la prensa, con la información y con la internet. Nunca aparecieron. No solamente no aparecieron, sino que salió en el sitio más oficial de la web cubana, el sitio Cuba Debate, una serie de textos que prácticamente llamaban al linchamiento, llamaban a estigmatizarnos a los que estábamos en ese evento puramente tecnológico como traidores. Así que el diálogo está, la silla está ahí, solo falta que vengan, ¿no? Okay, so maybe we should, oh, I'm sorry to interrupt the applause, but maybe we should take one from the floor, go ahead. Yeah. Bueno, primeramente tengo que decirle que estoy muy movida por estar aquí, es un honor y un sueño verla en persona. Yo soy cubana americana, pero también soy voluntaria de Raíces de Esperanza, que trabajamos mucho para darle una voz a los jóvenes cubanos. Y mi pregunta es, ¿cuál es su opinión? ¿En qué podemos hacer nosotros aquí para darle una voz y darle fuerza a la juventud cubana? Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que hay muchas formas de ayudar, ¿no? Ya hay mucha gente ayudando, así que aprovecho para agradecer y agradecer a tu grupo también. Pero hay muchas formas de ayudar. Por ejemplo, hay un magnífico proyecto que se llama Translating Cuba, que dirige una amiga muy especial que está por ahí, María José Porter. Pido un abrazo para María. María es un ángel con el que yo me topé hace algunos años. Y María ha organizado un proyecto de traductores voluntarios que puedan hacer el ejercicio de trasladar nuestros textos, no solamente al inglés, sino a muchas otras lenguas. Eso está ayudando mucho, porque permite ampliar la audiencia de nuestros textos, de nuestras denuncias, de nuestros reportes, pero también genera un vínculo de solidaridad, prácticamente de familiaridad entre los traductores y los traducidos. O sea, entre las personas que escribimos y los que finalmente los llevan a las diferentes lenguas. Así que eso puede ser una magnífica ayuda. Colaborar en ese proyecto, después María les puede dar los detalles. Hay muchos blogs por traducir, así que trabajo ahí de sobra. Sé que a veces algunas personas empiezan y después tienen poco tiempo, falta quizás un tanto de constancia en algunos, pero no importa. Con que usted ayude una vez o dos veces, pues bien. Y los que quieran ayudar siempre, también bienvenidos, ¿no? También yo recomendaría empezar a sensibilizar a todo aquel que viaje a Cuba que pueda llevar algún artilugio tecnológico, una memoria flash, un ordenador, incluso un viejo ordenador puede tener una segunda vida en Cuba, un disco externo para guardar información, un paquete de CD vírgenes, un paquete de DVD, todo eso antes de usted salir o antes de que un amigo viaje a Cuba, que mire a su alrededor y vea qué puede llevar. Un artilugio cualquiera puede cambiarle la vida a un cubano, puede hacerlo pasar del silencio a la expresión. Eso me parece importante. Otra cuestión es seguir presionando desde el ciberespacio, pero también en los organismos internacionales, en todos los foros que se pueda, sobre la situación de los derechos dentro de la isla. Ahora mismo hay un periodista independiente, un reportero cubano, Calixto Ramón Martínez, que está detenido hace más de 6 meses sin ser llevado a juicio. Calixto está en huelga de hambre hace una semana. Y gracias a la presión que han hecho instituciones como el Comité de Protección a Periodistas, Amnistía Internacional, Reporteros sin Frontera, se está sabiendo del caso de Calixto en el mundo. Entonces,
formen parte ustedes, algunos ya lo hacen, pero formen parte con más intensidad en esas redes de distribución de información que finalmente terminan en condenas o en acciones de presión de instituciones internacionales sobre el gobierno cubano. Eso me parece que puede ser de gran ayuda. Pero además, siempre que tenga una información, trate de hacerla llegar a Cuba. Recuerde el vuelo del pájaro azul. Ese vuelo del pájaro azul puede estar salvando, ayudando, protegiendo, reduciendo el dolor y el horror de muchos. Siempre que usted esté en una cadena informativa, pase la información y trate de pasarla hacia un lugar que termine regresando a la isla. I'm going to translate this one, which is, what do you think public opinion from the United States, especially from the academic world, what impact can this have on a democratic transition in Cuba? Pienso que es muy importante porque si el sistema cubano no ha sido eficaz para producir prosperidad y libertad para sus ciudadanos, sí hay que decir que ha sido muy efectivo en la creación de una utopía, de un mito exportable al mundo. Ese mito ha confundido mucho, especialmente al mundo académico, ha creado una falsa ilusión de isla de oportunidades para todos, de isla de isla de la revolución, de isla de la utopía, de isla donde todos estamos de acuerdo con el gobierno. De manera que yo pienso que la comunidad académica tiene mucha responsabilidad de lo que está ocurriendo en Cuba, porque durante mucho tiempo ayudó a fomentar ese mito. Creyó que era bueno que en una isla del Caribe le pareció... Aparte, a muchos intelectuales de izquierda y académicos les pareció que era bueno que en una isla del Caribe hubiera un parque temático para ir a visitar de vez en cuando. Y ver allí las casas en ruina, los viejos autos de los años 50 y a los cubanos pobres pero sonriendo. Ese parque temático, esa ilusión, esa falsedad, nos ha hecho mucho daño. Así que desde la propia academia, desde la propia intelectualidad, hay que empezar a desmontar ese mito. I'll take one from the floor, yes. Johnny, bueno, primero permíteme para que no se vuelva un contexto de eso, de lo que muchas veces se vuelve, que este es de la CIA porque dice esto y el otro es de la KGB porque dice lo mismo. Sí, sí, todos son yo, resulta que yo estuve preso en Cuba, pum. Largo rato, a mí la represión me castigó muchísimo. Tú le puedes preguntar a Elizardo por mí, Elizardo Sánchez, quien para mí es un tío, prácticamente. En mi tiempo no había pájaro azul, en mi tiempo era caías a patada por el fondillo, te meto en una prisión y te meto en una celda de castigo, orinando sangre, así eran las cosas en mi tiempo. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, porque a mí a veces me parece que hay un communication gap. Y no sé, yo a veces me parece que no estás dándote cuenta de lo que varias personas aquí te están tratando de preguntar. ¿Tú no notas un poco raro que las mismas personas que te invitan como un heraldo de la libertad de expresión, ¿tú sabes quién es Bradley Manning? ¿Tú sabes quién es esa persona? ¿Tú sabes quién es Julian Assange? ¿Tú sabes quiénes son esas personas? Bueno, Bradley Manning básicamente criticó al gobierno de los Estados Unidos que se ha metido en una guerra que más que ha doblado el nivel de genocidio de los nazis cuando la Segunda Guerra Mundial. Eso es una cosa que se puede probar que es falsificable. Esa persona está presa ahora mismo. Julian Assange está efectivamente preso por es la misma cosa básicamente. ¿Tú no encuentras un poco eso raro? No me parece raro porque yo no vengo invitada por el gobierno de Estados Unidos. Vengo invitada por muchos amigos, por academias, por lugares de expresión, de periodismo, de intercambio de opiniones, ¿no? Por tanto, no me parece nada raro porque las personas con las que estoy son mis anfitriones aquí, son precisamente gente que fomenta todo ese tipo de debate, donde se permite decir eso, donde se permite decir también mi punto de vista. Además, no creo en la fórmula de cállate porque otros están peor. A mí, sí. A veces, es como si yo le dijera a usted, me duele una muela, y usted me dijera, no, a mí me duelen dos. No, señor, a mí también me duele la muela. Yo también tengo derecho a reclamar mi libertad de expresión como activista cubana. Creo que ya basta ya de mandar a callar a los cubanos, porque en otras partes también cuecen habas, ¿no?
Okay, I see everybody's hands, but I have a ton up here, so I'm just trying to go back and forth. Okay, so this question is, do you think Cubans are politically apathetic? And if so, what would it take to change that? Would widespread access to the internet and news help that? Sí, lamentablemente la apatía y la indiferencia es la epidemia nacional. Eso es un resultado del exceso de ideología y de adoctrinamiento. Sin embargo, a pesar de que en la mayoría de mis compatriotas de la isla, yo noto esa tendencia a no meterse, a no hablar, a no ocuparse de temas cívicos y políticos, sin embargo, debo decir que yo los prefiero apáticos que fanáticos. De la apatía se despierta. Yo desperté de la apatía. Del fanatismo tengo mis dudas, ¿no? Okay, one from the floor. Yes, sir. Yes. Hola, Mario Cariaga, pinareño neoyorquino. Tremenda combinación. A mí también me tiemblan los pies. Ah, bueno, somos dos. Sí, pero no por miedo, sino porque es un honor conocerte en persona. Gracias. Una breve pregunta. ¿Qué comentario te gustaría hacer o qué mensaje a las personas que opinan en tu blog diariamente? Bueno, qué decirle. Esa es mi familia virtual. Una familia como toda familia, que un día te da un abrazo y otro día una crítica. Bienvenido, ¿no? Yo pienso que he tenido la suerte, enorme suerte, que Generación Y o Generación Y se ha convertido en la casa de muchos. Incluso una casa que ellos viven sin que yo esté presente. Ellos se han tomado la casa para ellos, lo cual me gusta mucho. Cuando estoy en Cuba desconectada de la web, sin poder asomarme a los comentarios o leerlos, yo sé que ellos están ahí dándole vida al blog. Y eso me encanta, me apasiona. Son personajes que solo mencionar sus nick, por ejemplo, estoy pensando en La Lajera, Gusanita, dime tú más nombres que te relacionas así con gente del blog. Está, por ejemplo, Gabriel, que es toda una institución en los comentarios del blog, está el Mayaricero, en fin. Por ejemplo, en fin, les podría estar mencionando mucho rato todos los nicks simpáticos. Hay uno que se llama Comunista hasta la Muerte, que merodean en Generación Y. Y realmente es muy simpático. Las veces que puedo leerlos, ya les digo, es como el solar donde yo nací. Yo nací en un solar de Centro Habana, con baño y cocina colectiva. Y mi blog ahora me recuerda mucho eso, esa pasión por discutir, ese enfrentamiento, el vecino de abajo que se queja porque le cae agua, el otro que tendió las sábanas y alguien tiró una colilla de cigarro y se le ensució. Más o menos eso, es Cuba. Entonces estoy muy feliz de que mi blog sea eso, un encuentro de adentro y de afuera, una plaza pública de discusión y un solar muy divertido, ¿no? Okay, a question from here. The day that you were detained, we didn't hear anything about you for a few days. What did you feel? What were your worries? What were your preoccupations? And what did you think about while you were arrested? And how did you feel when you were free after having experienced so much fear? Sí, bueno, lo que tendría que preguntar, ¿cuál detención? Porque ya son varias, ¿no? Yo realmente no creo que lo que me ha ocurrido sea ni lo peor ni lo más difícil que ha vivido un cubano crítico, ¿no? Tengo muchos amigos que han estado presos años. Tengo amigos que han, el exilio, el gobierno con su presión y su represión los ha empujado al exilio, a la separación familiar. Tengo amigos que han tenido daños irreversibles físicamente por el golpe, por las condiciones carcelarias, por la humedad de una celda. Entonces, realmente lo que me ha ocurrido a mí no es nada en comparación con lo que han sufrido otros, ¿no? Sobre todo otros que sufrieron en un momento en que, como les decía, nadie escuchaba o no había los mecanismos para que se escuchara. Por tanto, no voy por la vida enseñando mis detenciones como quien hace rayas en una pared, ¿no? Las he sufrido. Son momentos que no le deseo ni a mi peor enemigo. Son situaciones en que más allá del golpe, el grito, lo que más duele es la sensación de que uno está totalmente desvalido, totalmente desprotegido. Que estás ante un Estado, ante un gobierno que puede destruirte de todas las maneras posibles.
puede destruirte físicamente, puede destruirte legalmente, puede destruir tu prestigio, puede destruir tu familia, te puede destruir profesional, laboralmente. Esa sensación cuando uno está ahí es de verdad paralizante, ¿no? La última vez que estuve detenida, eso no lo he narrado, pero no viene al caso, pero brevemente, recuerdo que me pusieron 9 horas en un cuarto con 4 mujeres, que estuvieron esas 9 horas haciéndome un repertorio que empezó con algunas amenazas de corte jurídico y terminó en amenazas de corte sexual. Fue muy difícil de vivir, fue muy difícil, porque yo sentía en ese tiempo que estaba en manos de personas que no tenían ningún escrúpulo. Pero además, en ese tiempo también dije, bueno, le he visto el rostro a Fantomas. Fantomas hizo así y me enseñó el rostro real, represivo, sin ética, sin ninguna moral, sin ninguna compasión humana. Y eso me reafirmó en hacer lo que hago. Así que me has enseñado los instrumentos, pero bueno, yo pienso que vale la pena expresarse. La mejor manera de que a otros no le enseñen los instrumentos es denunciarlos, ¿no? Okay, we can take a question from the floor. Yes, in the back, sir. In Cuba's neighbor, Haiti, there was an earthquake in 2010, and the Cubans were at the forefront of the medical effort there to bring help to the people, and in fact, over the past 13 years, have had about 800 to 1,000 doctors deployed throughout the countryside. They're hugely popular in Haiti, have been widely commended for their work in the countryside, bringing health care to Haiti. What is your opinion of the Cuban medical missions to Haiti and in other countries throughout Latin America? Sí, bueno, primero no and Africa. Sí. Sí. Primero no veo la relación entre la solidaridad médica y el no exigir libertades. O sea, yo creo que un país debe ser solidario con sus vecinos, pero además ser solidario con sus propios ciudadanos. O sea, no solamente estoy aspirando a una buena relación con los países de la zona y a una entrega hacia los más pobres, sino sobre todo también aspiro a que eso pueda convivir y que no esté reñido ni sea antagónico con un marco de libertad dentro de mi país. Pero además estoy pensando en todos esos médicos que a veces, porque conozco muchos casos, tienen que irse a esas misiones, además de porque son gente muy solidaria y son buenos profesionales, porque las necesidades económicas dentro de Cuba los empujan a labrarse una misión en el extranjero para hacer un poco de dinero con que mejorar sus vidas. No voy a dar nombres, pero tengo una amiga, nefróloga, que dirige una sala de un hospital, que es además profesora universitaria, y está contando los días para irse a una misión en Venezuela, a ver si con el dinero que gana puede arreglar el techo de la casa. Entonces eso es lo que pienso. Las misiones, bien, pero por favor, que a ese personal se les respete sindical y salarialmente, ¿no? Do you believe that the risks due to surveillance of digital communication ever outweigh the benefits of immediate dissemination when it comes to dissident activism? If so, when, where, and to what extent? Sí, ya decía que la tecnología no tiene una ética en sí misma, sirve para reprimir y para liberar, ¿no? Es cierto que una de las características de la represión raulista, o sea, la represión hecha bajo el gobierno de Raúl Castro, tiene una de las características es precisamente la utilización de estos nuevos artilugios y elementos tecnológicos. Por ejemplo, yo tengo la evidencia de que muchos de nuestros móviles en determinados momentos se utilizan como elementos para geolocalizar dónde está el activista. No soy paranoica, no soy una persona paranoica. Cuando empecé a darme cuenta que me seguían por el móvil, ya era tan evidente que hubiera sido tonta si no lo sabía, ¿no? Evidentemente, también la tecnología puede ser usada para eso. Pero basta que un tuit de denuncia, un tuit de SOS, un tuit de un activista denunciando determinada situación salga para que entonces toda esa gran maquinaria de vigilancia tecnológica sencillamente pues pierda importancia. O sea, en la balanza pesa más ese pequeño tuit diciendo han detenido a Berta Soler o
ese mismo tuit pidiendo una investigación sobre la muerte de Osvaldo Payá salga de dentro de Cuba, que todo el enorme andamiaje, los soldados de la web, el aparato tecnológico represivo que tiene el gobierno cubano. Así que creo que vale la pena. No rechazar la tecnología sirve para el bien y para el mal, pero apostemos por el bien, ¿no? Hola. Primero te quería decir que tengo un amigo cubano-americano que él trabaja sobre el internet aquí criticando los Estados Unidos y él quería que yo te diga que él te ama. Ay, muchas gracias. un colega sí, crítico. En sí. Su realidad, yo en la mía. Qué bien. Sí. Yo soy venezolana-americana y siempre es difícil encontrar información lo que está pasando en Venezuela. Quería saber si tú sabes cómo puedo encontrar esa información y también cómo estaba Cuba cuando Chávez estaba ahí por ese tiempo. Sí, a mí me sorprende mucho la cantidad de venezolanos que están leyendo a los bloggers, tuiteros, periodistas independientes, sitios informativos que se hacen desde Cuba y sobre Cuba. Me sorprende, sobre todo, por ejemplo, la cantidad de personas de Venezuela que me siguen en Twitter. Y me doy cuenta que es que los venezolanos quieren acercarse a quizás a lo que ellos les espera, ¿no? Quieren aventurar en el presente de Cuba al futuro venezolano. También de ese país he recibido una solidaridad increíble en retweets, en información. Los días que ocurren algunas noticias importantes a nivel internacional y que muchos de mis seguidores saben que no tengo acceso a internet, mi teléfono se colapsa de mensajes de texto, SMS, que llegan informándome sobre cualquier cosa, un terremoto, la muerte de un mandatario, la situación de Chávez, en fin, ¿no? Entonces creo que allí en Twitter, ahora mismo, quizás en Venezuela está la información más dinámica. En medio de la censura, del control informativo que va creciendo, los tuiteros venezolanos de verdad que están dando la pelea en la red, ¿no? La otra pregunta me decías que era... perfecto, sí. Bueno, ¿cómo estaba Cuba? Yo recuerdo que en diciembre, cuando Chávez anunció su convalecencia y su próxima operación en Cuba, se creó en la isla una especie de impas de expectación, donde se mezclaban dos sentimientos, que son los que percibo hasta el día de hoy. Por un lado, el temor de una gran mayoría de la población a que el fallecimiento y la salida física y política de Chávez de la escena, pues volviera a Cuba a los peores momentos del periodo especial. Todos sabemos que el Palacio de Miraflores envía cuantiosos recursos a La Habana en petróleo, en dinero y bueno, pues en apoyo material en muchos sentidos, y eso le ha permitido una sobrevida al régimen de La Habana, en mi modesta opinión. Yo creo que el agotamiento hubiera llegado antes de no haber existido el agotamiento para nuestros jerarcas de Verde Olivo, hubiera llegado antes de no existir una persona llamada Hugo Chávez en la presidencia venezolana. Entonces los cubanos, muchos cubanos asocian su muerte a la pérdida del subsidio, el corte de los grandes cortes eléctricos, el colapso del transporte, la ausencia de combustible, la falta de alimentos. Pero también hay un sector en el que me incluyo que sabe que cuando de la fórmula nacional, de esa fórmula que está compuesta por muchos elementos y una determinada coyuntura, se saca el elemento Chávez, esa fórmula sencillamente yo creo que obliga al gobierno de la isla a catalizar y acelerar los cambios. Quizás estoy pecando de ilusa, pero me da la impresión que no va a ser el mismo comportamiento de Raúl Castro ante las flexibilizaciones económicas con Chávez que sin Chávez. Tengo la impresión que está obligado a acelerar, a profundizar, a abrir, a buscar por todos los medios una inversión extranjera, y entonces, bueno, pues eso puede ser un elemento favorable para la transición. Okay, I'm going to read one from here. What do you see as the prospects for Cuba post 2018 in terms of digital culture, and what do you see as the environmental impact of opening up to the United States in particular? Bueno, espero que para el 2018 ya tengamos internet, ¿no? Porque sí, faltan cinco años, pero bueno, tengo esa esperanza. Así que me parece que nos va a ocurrir en el tema de internet como nos ha ocurrido con otros temas tecnológicos. Por ejemplo, a mí me gusta hacer la anécdota de que en Cuba nunca se pudo comprar en las tiendas aparatos reproductores de casetes, VH, ¿no?
Eso estaba prohibido. Algunas personas lo entraban ilegalmente al país y muy en el mercado informal pues se vendían. Imagínense que pasamos de un mercado donde nunca se comercializó una máquina reproductora de casetes a de pronto poder comprar CD y DVD. Un salto tecnológico abismal, ¿no? Yo pienso que los cubanos vamos a dar ese salto tecnológico también en Internet. Nos vamos a ahorrar la web 2.0 y tranquilamente en el 2018 entramos como ciudadanos de la web 4.0, no sé cuál será en ese momento, ¿no? Creo que estaremos conectados. Creo que será más difícil para el gobierno, esperemos que no sea el gobierno de Raúl Castro en ese momento, esconder información, silenciar. Creo que ya en la Internet, en la Cuba del 2018, en el Internet que tendremos en ese momento, se verán también a los ciudadanos organizándose, exigiendo transparencia, denunciando casos de corrupción, incidiendo en el gobierno del país. Así que estoy esperanzada. Y en el caso de la segunda pregunta de cómo puede influir ecológicamente Estados Unidos en Cuba, el impacto de la entrada. Bueno, yo creo que puede influir tan negativo o tan positivamente como puede influir cualquier otro país, ¿no? Ahora mismo Cuba está recibiendo más de 2 millones de turistas del mundo, de argentinos, canadienses, españoles, italianos, etcétera, rusos también, y eso está teniendo pues en un desarrollo que no ha sido un desarrollo sostenible, que no ha sido un desarrollo pensado desde el punto de vista ecológico, está teniendo un impacto negativo, ¿no? O sea que no creo que va a ser diferente la basura que dejan hoy esos turistas que la que van a dejar los norteamericanos del mañana. La cuestión es que se haga una política ecológica para el turismo, que desde el gobierno hay una preocupación por nuestras playas, por nuestros campos, por nuestros hermosos lugares que tiene el país, amén de la nacionalidad del que venga, ¿no? Giovanni, primero que todo, bienvenida a Nueva York. Yo soy cubano del barrio de La Víbora, en La Habana. Un pinareño y uno de La Víbora. Y otra de Centro Habana. Cuando estuviste en Brasil, hablaste del silencio del gobierno de Brasil sobre el tema de Cuba. Y tú y yo sabemos que no solo Brasil, muchos otros países donde hacen negocio con Cuba y no les conviene meterse en polémica con el gobierno de Cuba. ¿Puedes hablarnos un poquito más de ese tema y cómo tú ves, si es que ves algún cambio en el futuro cercano? Sí, a veces el pragmatismo, los intereses económicos por delante del respeto o la denuncia de los derechos humanos, pues se ha impuesto mucho en la diplomacia hacia Cuba, ¿no? Otros sencillamente no quieren meterse en problemas, conocen la beligerancia y la gritería diplomática que suele desarrollar el régimen de La Habana contra sus críticos, estigmatización, prácticamente desaires y hasta verdaderos actos de repudio en organismos internacionales que desarrolla mucho la delegación cubana en estos lugares, son parte de lo que algunos gobiernos prefieren ahorrarse, ¿no? Otros dicen, bueno, ¿a quién le importan los cubanos? Una isla pequeñita, 11 millones, ¿no? Lo cierto es que hay momentos en que dentro de la isla uno se siente realmente desamparado, ¿no? Con pequeñas excepciones, la mayoría de los gobiernos han optado por una diplomacia del silencio, de la complicidad o del mirar hacia otro lado, ¿no? Y bueno, en Latinoamérica es penoso lo que está ocurriendo, porque son nuestros compatriotas de la región, hablamos la misma lengua prácticamente todos, tenemos una cultura similar y sin embargo no comprenden que apoyar en Cuba lo que no quisieran tener en sus países es sencillamente un acto de oportunismo, un acto de complicidad que los pueblos tienden a no olvidar. Y eso es importante decirlo, ¿no? I'm going to read one for next. I'm trying to go back and forth between the two. So what does it, the fact that the new vice president of Cuba is not one of the Castros, what does that mean to you? Sí, el sucesor, el segundo, el dos. Yo recuerdo, yo estaba allá en Praga, cuando una amiga me llama y me dice, Giovanni, Raúl Castro acaba de decir que va a renunciar. Yo le dije, calma, eso es una broma de mal gusto de parte de él, ¿no? Y mi amiga me preguntó, ¿pero cómo lo sabes? Y bueno, espera el 24 de febrero y lo comprobarás.
Yo me sorprende ver cómo a veces los titulares de la prensa internacional se dejan embaucar y confundir con todas estas maniobras del poder en Cuba, ¿no? Hasta el punto de que yo he escuchado a mucha gente, inteligente y responsable, que me dice: ¡ay, qué bueno! Raúl solo va a estar 2 mandatos en el poder, ¿no? Y entonces me molesta porque, en primer lugar, Raúl Castro no ha estado solamente 2 mandatos. Es responsable en buena parte de las decisiones tomadas en estos 54 años, ¿no? Y por otro lado, Raúl Castro es un hombre que ha heredado el poder por vía sanguínea, a través del árbol genealógico, como si la isla fuera un feudo familiar que se traspasa en herencia, ¿no? Entonces, además de eso, se permite hacer bromas con un asunto tan delicado, ¿no? Al final, ese 24 de febrero, nos enteramos de algo que ya algunos sospechábamos, que el hombre elegido para ser el primer vicepresidente era Miguel Díaz-Canel. Quienes sabemos leer el discurso oficial, que siempre es tan crítico, hay que saber interpretar las señales, veíamos desde mediados del año pasado un aumento de la visibilidad de esta figura, un hombre que ha tenido una trayectoria realmente meteórica, prácticamente ha salido de la nada. En parte yo creo que su elección, yo creo que su elección se debe a varias razones. Uno, ha sido elegido más por su docilidad que por su capacidad. Por otro lado, ha sido elegido porque no había más nadie a quien elegir joven, ¿no? Recuerden que el gobierno cubano, el sistema cubano, se ha comportado todos estos años como un Saturno que se come a sus hijos. Todo el que ha brillado un poco, que ha estado cerca del poder, ha terminado defenestrado, estigmatizado, incluso encarcelados algunos. Los últimos devorados por ese Saturno fueron el vicepresidente Carlos Laje y el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, que incluso fueron acusados de haberse vuelto adictos a las mieles del poder, ¿no? Dicho por el hombre que tiene la colmena en las manos, ¿no? Toda la colmena. Bueno, entonces, en medio de eso, un poco por el desespero que está marcando la biología no espera, ¿eh? Y la biología está marcando y está diciendo: bueno, hay que nombrar a alguien más joven. Han nombrado a este hombre que nadie sabe muy bien quién es. Yo misma no podría aventurar quién es, porque sencillamente es un hombre que, bajo la observación de su jefe, bajo el control de la generación histórica, pues se comporta de una manera. Se comporta como un hombre de continuidad, como un hombre fiel, como una persona que va a tratar de repetir o continuar el modelo y el status quo, pero que tranquilamente, en una situación en que no sienta esos ojos de sus jefes tras la cabeza, puede comportarse de otra manera. Yo de verdad no quisiera estar en la piel de Miguel Díaz-Canel, porque está rodeado de lobos. Y poder no tiene ninguno, poder real no tiene ninguno. Desafortunadamente, muchos progresistas en los Estados Unidos pueden ver en cualquier movimiento para un espacio democrático en Cuba solamente un complot imperialista para la recolonización de la isla. Entiendo que esta actitud constituye una traición contra disidentes como usted, pero al mismo tiempo la amenaza está real y me gustaría saber sus pensamientos en esta problemática y si, en su opinión, una transición democrática en Cuba necesite significar una transición al capitalismo. Sí, déjame apuntarlo porque se me olvida, una pregunta larga. El gobierno cubano ha tratado todo este tiempo de desviar la atención de los problemas internos y convertir los conflictos entre gobernados y gobernantes en un conflicto entre dos naciones. O sea, el gobierno cubano es especialista en hacer parecer que el conflicto principal de Cuba es un conflicto entre Cuba y los Estados Unidos. Y entonces utiliza mucho la metáfora de David contra Goliat, la pequeña isla acosada por el gran imperio. Yo veo un David y un Goliat, pero son el David, que es el pueblo de Cuba, y el Goliat, que es el gobierno cubano, lleno de poderes, capaz de controlar y prohibir el derecho a la asociación, el derecho a la expresión. Ese es el David y el Goliat que yo veo. Lamentablemente, muchas personas progresistas del mundo intentan usar a Cuba y a los cubanos como punta de lanza para canalizar así sus sentimientos antiimperialistas. Pero nosotros somos una nación. Nosotros no podemos ser utilizados, o sea, no somos solamente
Gracias. No somos solamente un país posicionado al sur de la Florida, somos mucho más que eso. No solamente somos una nación que puede tener un diferente gobierno a gobierno con Estados Unidos. Por tanto, utilizar a Cuba como punta de lanza, please, como punta de lanza me, de please, ese conflicto. No interruptions, please. Please, utilizar a Cuba y a los cubanos para, a través de ellos, canalizar ese antiimperialismo, me parece cuando menos injusto y cuando menos, pues, sencillamente manipulador. El gobierno cubano también ha querido presentar a sus críticos internos como aliados del imperio o como aliados de Estados Unidos. Desde que yo era niña estoy escuchando que los disidentes, los opositores, son fabricados en los laboratorios de la CIA, adiestrados por el Pentágono. Entonces, en un principio, cuando era niña, yo creía eso. Claro, estaba en medio del adoctrinamiento ideológico y creía lo que me decían de que tal persona o tal activista era sencillamente, pues, un producto norteamericano. Crecí, empecé a opinar e inmediatamente empecé a recibir los mismos tipos de acusaciones. De manera que yo he podido experimentar en carne propia cuánto hay falso de eso. Porque toda esa falsedad, toda esa difamación está pensada para hacer creer que Cuba es un país unánime, donde todos estamos de acuerdo con el sistema y el que no está de acuerdo es porque lo enviaron desde afuera. No puede ser que nosotros seamos la única nación del mundo tocada por la unanimidad, ¿verdad? No puede ser que nosotros seamos el único país del mundo en que todo el mundo está conforme, de acuerdo y aplaude el sistema. Eso, por lógica elemental, no puede ser. No puede ser que en Cuba no haya personas ética y moralmente decentes, o sea, ética y moralmente positivos, que además estén en contra del sistema. Claro que los hay, claro que los hay. Pero al gobierno le conviene mucho sencillamente eliminar el prestigio de esa gente asociándolo con terceros y aviesos intereses. Eso creo que es lo fundamental. La segunda pregunta, ¿cuál era? Yo no creo que el dilema de Cuba hoy sea entre el capitalismo, yo no creo que el dilema de Cuba sea entre el socialismo actual y el capitalismo de mañana. Ya estamos viviendo un capitalismo salvaje, que es el capitalismo que saben hacer los comunistas. Un capitalismo... un capitalismo sin derecho a huelga, un capitalismo con una plusvalía excesiva sobre nuestros salarios, un capitalismo además con un sindicato secuestrado totalmente por el poder. Ese es el capitalismo que estamos viviendo, un capitalismo familiar casi prácticamente feudal. Entonces no creo que ese sea el dilema. El dilema de Cuba es entre un sistema cerrado hoy y un sistema participativo mañana. ¿Cómo se llama este sistema? ¿Qué nombre queremos ponerlo? Eso será la discusión del día después. Pero lo que sé es que no nos podemos dejar atrapar en ese falso dilema, ¿eh? Okay, I'm going to ask, excuse me, I'm going to ask one more time for you to please wait your turn. Everybody else here has been extremely polite and extremely reasoned. Please wait your turn. If you have a question, we would be happy to entertain your question. You can write it down and have it brought to the front. Pregunta sí, argumento sí, gritos no. Okay, I'm going to read one here. This is that Cuba owes millions and millions of dollars. Lifting the embargo might mean that the foreign debt would go up for future generations. A total embargo worked on South Africa. Don't you think that lifting the embargo might inject into the dictatorship even more money to survive, and that and it might actually end up bringing more repression to the people? Sí, ese es un peligro, sin lugar a dudas, ¿no? El tema del embargo ha sido también muy distorsionado por el gobierno cubano, que trata de amplificar su verdadera incidencia en la realidad cubana para así tapar y silenciar otros problemas más graves. Lo cierto es que cuando yo voy a las tiendas de mi país, el mojo criollo, la salsa criolla dice hecho en Estados Unidos, el pollo congelado dice hecho en Estados Unidos, la harina dice hecho en Estados Unidos, y muchos productos provienen de este país y se compran directamente desde la isla a Estados Unidos. Ahora bien, por otro lado, tengo que decir que en ese punto del embargo hay muchas disímiles posiciones que no son posiciones irreconciliables.
Conozco muchísimos activistas en Cuba, de los que soy amigo y con los que colaboro, que creen que debe mantenerse. Yo soy de la posición que debe quitarse, por muchas razones que explicaré después. Sin embargo, coincidimos en el punto fundamental, que es la necesidad de democratizar la nación. Ese es el punto fundamental. Lo otro son sobredimensionamientos falsos que hace la propaganda oficial. En el punto personal del embargo, a mí no me gusta personalmente, por muchas razones que ya he enumerado, pero sobre todo porque desde pequeña estoy oyendo hablar y explicando, y el discurso oficial alrededor mío y de mi generación está tratando de explicarlo todo con el embargo. Si no hay tomates sobre nuestra mesa o papas, la culpa es del embargo. Si no vino el pan o el pan es de mala calidad, la culpa es del embargo. Si no hay libertad de expresión, la culpa es del embargo. Si no podemos asociarnos, la culpa es del embargo. Porque al gobierno cubano le interesa fomentar esa sensación de plaza sitiada, donde disentir es traicionar. Por tanto, creo que los cubanos debemos discutir ampliamente ese tema, escuchar todos los argumentos, ese es un peligro. También hay otros peligros, ¿no? Pero yo creo que debemos, estamos en el momento de sentarnos a dialogar sin irnos al cuello, sin poniendo por encima lo que nos une y lo que nos separa, pero sobre todo hablar de una política que a mi juicio pues no ha logrado los resultados que se esperaban, ¿no? Bienvenida a Nueva York, Giovanni. Una pregunta. Estabas hablando hace un rato de el vínculo que hay entre la realidad virtual y la realidad real. Y valga la redundancia. Valga la linda redundancia. Quería pedirte que hablaras un poco de una iniciativa en la que tú formas parte, que es la demanda ciudadana por otra Cuba y cómo claro, puede la gente estar sí. al tanto de eso. Y quería que divulgaras un muy poco bien, la iniciativa. Te Gracias. Agradezco mucho que me dejes el pie porque así puedo hablar de los amigos, ¿no? Bueno, pues sí. En este abanico de proyectos que está apareciendo ahora en Cuba, que son proyectos de muy amplio corte, desde proyectos puramente políticos, de transición, de partidos de la oposición, hasta proyectos realmente artísticos, performáticos, creación de música crítica, contestataria o música independiente, pues en ese amplio abanico, desde hace ya un tiempo ha sobresalido un proyecto muy interesante, que es la demanda por otra Cuba. Es un proyecto que insta y exige al gobierno cubano la ratificación de los pactos de derechos sociales, culturales, políticos y económicos. En el año 2008, si mal no recuerdo, el gobierno cubano hizo una gran operación de marketing diciendo que iba a firmar los pactos, haciendo la primera firma que es más bien simbólica, es como una intención. En ese entonces creo que era canciller Felipe Pérez Roque, y recuerdo todos los titulares de la prensa internacional, que tanto y tantas veces pues se traga ese tipo de señuelo informativo que le lanzan desde La Habana. Y se había anunciado como algo que era una señal de Cuba está cambiando, ¿no? 5 años después los pactos no se han ratificado. Si no se ratifican, pues no entran a funcionar. La legalidad interna del país no tiene que adaptarse entonces a esos preceptos universales de respeto a los derechos. Y ha surgido esta idea de un grupo de personas que desde el pacifismo y también desde la legalidad incluso, pues quieren obligar, quieren empujar y compulsar al gobierno cubano que finalmente ratifique los pactos. O sea, que entre por el carril de la legalidad internacional. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que este proyecto comenzó con unas firmas, con firmas activistas, ya ha recogido miles de firmas, ha logrado mucho impacto, o sea, mucha simpatía, porque es un proyecto que no traza un camino político en específico, sino que ha logrado conciliar, unir a muchos fenómenos dentro de la sociedad civil. A mí me da esperanza porque he visto trabajar unidos en ese proyecto a gente que tiene una tendencia liberal, socialdemócrata, demócrata cristiano, anarquistas, hasta trotskistas, ¿no? Y eso me da esperanzas porque es la prueba de que podemos confluir en determinados puntos, que esa gran algarabía en que se ha convertido la nación, hay momentos de coherencia que decimos sí, pero esto todos lo queremos. Así que felicito a las personas que están llevando a cabo la demanda, de alguna manera estoy muy involucrada en los inicios, en el desarrollo, estoy pensando por ejemplo en personas como Antonio Rodiles, director de Estado de SAC, José Ariel Ferrer, que desde el oriente del país ha recogido muchísimas firmas también, Claudio Fuentes, que estuvo en los orígenes, Wilfredo Ballín, en fin, un grupo de gente preocupada por su país que está tratando, sencillamente, lo que están tratando es decirle al gobierno cubano, cumple tu compromiso, ¿no? Yes, you had a question. Un momento, hay que esperar. El micrófono.
Primero de todo, es un honor increíble de estar aquí delante de ti. Quiero llorar, quiero decir muchas cosas. Quizá voy a hablar Spanglish porque yo soy cubanita, cubana americana y soy tercera generación. Fue muy dura para mi familia venir a Cuba. Mi mamá salió en el año 60. Te quería decir muchas gracias por darle una fuerza, una voz fuerte, honesta y pura a la mayoría de los cubanos en Cuba y para todas las personas en este mundo que no tienen la fuerza y la voz para expresar la verdad de lo que está pasando. Bueno, agradecerte porque aunque eres de tercera generación, conservas a Cuba, ¿no? Un trozo de Cuba grande por aquí, ¿eh? Agradecerte. Gracias. No, gracias a ti. yo estoy curiosa porque tu journey, tu viaje en este mundo que estás pasando ahora es muy largo y muy fuerte. Y todo el mundo te estás viendo, lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. Y yo estoy curiosa de lo que tú crees que va a pasar cuando llegas a Cuba. No hay ningún émulo de Nostradamus aquí para que me diga. Bueno, te agradezco, de verdad, muy emocionante, ¿no? Y en primer lugar quiero decir que hay mucha gente haciendo cosas en Cuba, ¿no? Me ha tocado quizás a mí estar aquí, me ha tocado quizás la visibilidad que dan las redes sociales, esa potenciación de la voz que ha traído la tecnología, pero tengo la infinita satisfacción de estar rodeada de mucha gente que está haciendo cosas, de verdad. Y no podía dejar de mencionarlo, no quiero hablar por ellos, pero sí tengo la seguridad de que hay una verdadera ebullición de proyectos, de ganas de hacer, de ganas de cambio dentro de la isla. En torno a qué va a pasar conmigo al regreso, bueno, creo tener una idea, ¿no? Este es un viaje tentativo para mí y para el gobierno cubano. Estoy segura que me han dejado salir no solamente porque la presión de dentro y de fuera sobre el tema de las restricciones de viaje, especialmente sobre mi persona, que había recibido 20 negativas de viaje en 5 años sin tener una causa legal pendiente, sin estar siendo procesada en un tribunal, sin tener un diploma de medicina, que es uno de los elementos que restringía la salida de los cubanos, sin tener ninguna de esas características, me negaron 20 veces la salida del país, ¿no? Entonces creo que el cerrojo insular se abrió para mí no solamente por la presión, también se abrió porque el gobierno cubano quiere de alguna manera hacer algunas demostraciones al mundo. Quizás quiere demostrar no solamente con mi salida, con la salida de otros activistas. Por ejemplo, estoy pensando en Berta Soler de las Damas de Blanco, que llegó a España hace unos días, Rosa María Payá, la hija del líder Osvaldo Payá, que también logró salir a Europa, Orlando Luis Pardo Lasso, que está aquí, Eliezer Ávila, un joven muy talentoso que está haciendo también una gira por el mundo. Quizás el gobierno cubano ha calculado mal la verdadera posibilidad de estas personas de argumentar y convencer a cierta parte de la comunidad internacional. Están pensando con los viejos métodos del siglo XX, están pensando que pueden destruir moral, ética, el prestigio de una persona. No saben que ahora, con las nuevas tecnologías, gracias a las nuevas tecnologías, santas nuevas tecnologías, ¿no? Muchas personas pueden tener acceso a diferentes puntos de vista y de información sobre un hecho o sobre una figura. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y es lo que he estado viviendo en mi viaje, que a una acción denigrante o un insulto a estos actos de repudio que el gobierno exporta como una especie de transnacional del repudio, horrible transnacional del repudio que nos alcanza donde quiera que vayamos, el largo brazo del castrismo, lo que ha logrado realmente es más solidaridad. Increíblemente, la frase que más escuché durante mis días en Brasil, después de aquel recibimiento donde recibí abrazos y gritos, incluso algo de violencia física en ese primer momento, la frase que más escuché en la calle de Brasil fue: Joani, perdónanos, esos extremistas no nos representan. Entonces, me parece que se está logrando el efecto contrario y eso va a hacer que el castigo al regreso pueda ser un poco mayor. Estoy preparada.
es una mezcla, es una dinámica nueva y rara, ¿no? Por un lado, esta visibilidad me mete en problemas, por otro lado, esta visibilidad me protege. Creo que, como un padre despótico, el gobierno y el Estado cubano, cuando esta niña atraviesa, que es Giovanni Sánchez, regrese a casa, pues preparará algo. ¿Por dónde van a ir? Creo que me imagino que vaya por la lapidación pública y el fusilamiento mediático de mi reputación. Probablemente habrá un programa en la tele, en horario estelar, contra mí, lleno de todas estas imágenes de gente gritando en los aeropuertos y en los lugares del mundo para decir, nadie la quiere, qué rechazada es. Por ahí irá una especie de telenovela, manipulada y maniquea, ¿no? Estoy preparada para eso. He visto mi rostro en la tele rodeado de los peores adjetivos. He visto en la televisión comenzar un programa llamado La Ciberguerra, mis manos tecleando en un ordenador y de la pantalla salir dos helicópteros artillados. Y al otro día mis amigos y mi mamá preguntarme, ¿tú puedes hacer eso? Y yo, no. No se puede. Entonces, estoy preparada. Estoy preparada para el insulto. No me gusta el insulto, como a ningún ser humano, pero estoy preparada. Tengo la infinita ventaja sobre ellos de que yo me alimento de las pequeñas cosas. Ellos necesitan las grandes cosas. Yo me alimento de mis amigos, de mi blog, de mi familia. Tengo una familia que me apoya mucho y es mi fuerza principal. Y entonces, bueno, pues ese tipo de fusilamiento mediático y de la reputación no me hacen el daño esperado. Y por otro lado, nada hay más atractivo que lo prohibido, nada hay más atractivo que lo satanizado. Entonces, la mayoría de mis compatriotas lo que muestra ante ese tipo de difamación contra mí es mucha solidaridad. Entonces, estoy preparada, pueden venir tiempos difíciles, pero confío en que ya sus métodos no son tan efectivos como antes. We have time for two more questions. I'm going to take them from the floor. This gentleman in the back, you were waiting for a long time, and also you. But you know, we do have a reception afterwards, and we also have an event tomorrow afternoon, and there are still seats available at the New School. No, we were able no. to secure a very large auditorium at the last minute. So for those of you who feel... Me lo dices, okay? Eres una racista. Y te debería dar vergüenza porque eres latina. Y si no lo eres, no debes estar haciendo eso. Excuse me. Mi pregunta es acerca de del negro cubano y de la la mala posición que está que tiene el gobierno cubano de Raúl en contra de la presencia del negro cubano fuera. ¿Cuántos negros cubanos tienen acceso al equipo necesario para participar de tu actividad? Porque aquí los medios están llenos, pero están llenos de blancos cubanos. Así que mi pregunta... Okay, I think, yo creo que... Tú eres una excepción. Bueno, no, pero... Tú eres una excepción. Señor, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que ya podemos empezar la respuesta. Sí, sin lugar a dudas, aunque el discurso oficial habla de una isla de igualdad para todos, de una isla donde esos rezagos del racismo terminaron, eso no es cierto. La población mestiza y negra en Cuba sigue estando muy en desventaja. No solamente, por ejemplo, solo hay que ver las estadísticas de las familias que reciben remesas, y como la emigración cubana, sobre todo la emigración a Estados Unidos, ha sido una emigración mayoritariamente blanca, claro está, las familias negras reciben mucho menos ayuda desde el extranjero y se percibe en sus vidas. Yo vengo de un barrio mestizo y negro. Nací en un solar de Cayo Hueso, en Centro Habana. Conozco muy bien todo lo que pasa. Nada se me ha sido fácil en la vida tampoco. Bien, no comparto con usted el color de la piel, pero socialmente nada me ha sido fácil. Por tanto, yo creo que en esa solidaridad necesaria que debe venir de muchos de ustedes, hay que tener en cuenta que hay que solidarizarse mucho más con la población más damnificada, la población con menos poder, la población más discriminada. Si usted se acerca a las estadísticas de la Asamblea Nacional, por ejemplo,
y se las muestran, le van a decir algo así como, bueno, en esta Asamblea Nacional, que es el poder popular en Cuba, o sea, el Parlamento cubano, hay tantos jóvenes, tantos viejos, tantas mujeres, tantos hombres, tantos mestizos, tantos negros, tantos blancos. Y cuando usted lo mira los números, le va a parecer que es un Parlamento muy plural. Pero lo cierto es que son cuotas para llenar estadísticas. La mayoría de las personas, todo el poder en Cuba es blanco. Es un poder que sencillamente está en manos de personas de la raza blanca. Entonces, cuando hay alguna figura en el poder mestizo negro, en realidad está allí muchas veces para llenar una cuota, pero no tiene poder real. Yo creo que la Cuba que yo me imagino y por la que tenemos que luchar es una Cuba donde el color de la piel no determina para tener un ordenador o no, que por cierto debo decir que no me sirvió de nada mi color de piel para tener un ordenador más rápido, ¿no? O ensamblé mi primer ordenador en el año 1994, comprando piezas en el mercado ilegal, cambiando productos por él. Nada me lo ha regalado la vida en ese principio. Entonces, yo pienso y reafirmo que en la Cuba que yo imagino y en la Cuba que proyecto, no debe existir, y hay que denunciar con toda la fuerza precisamente esa desventaja económica, laboral, profesional, académica que tiene la población negra en Cuba, ¿eh? Hola, Giovanni. Santa Clara, estudié filología. Estamos rodeados, todo el mundo. Estudié filología en la misma escuela que fuiste y soy Marielito. Sé que vas a visitar el Congreso la semana que viene. Vas a estar en una plataforma que tiene mucho poder mundialmente. ¿Nos puedes dar un avance de lo que piensas tratar en el Congreso, por favor? Sí. Ya se sabe, ya. Todo se sabe. Bueno, sí, es una gran oportunidad. Creo que en este viaje he tenido una increíble suerte. Lo tomo con mucha responsabilidad porque no voy a ir a hablar ahí en primera persona, ni voy a ir a hablar de Giovanni Sánchez, ¿no? Ni siquiera voy a hablar de la blogófera alternativa. Voy a tratar de mostrar un amplio espectro de posiciones, de tendencias dentro de la isla, respetando todas. Así que lo que más voy a narrar la Cuba de hoy, a responder preguntas, muchas preguntas que seguramente me harán, a tratar de decirles Cuba está cambiando, pero no por voluntad del gobierno ni por las reformas raulistas. Cuba está cambiando porque los ciudadanos están cambiando. Y yo creo que quizás esa explicación de cómo estamos cambiando los cubanos de adentro hacia afuera, puede servir quizás para sintonizar políticas, puede servir quizás para que ellos estén más claros de cómo ayudar. Esa es la idea general. No tengo una propuesta en específico, no voy con una agenda política, no soy política, no pertenezco a ningún partido, no represento una fuerza, ni siquiera sé muy bien si soy de derecha o de izquierda, porque soy una persona muy mezclada ideológicamente, ¿no? Soy muy transversal, ¿no? Entonces voy ahí con esa intención. Tampoco voy a pedir nada. Bien, yo creo que el cambio en Cuba tiene que ocurrir dentro y desde Cuba. Pero creo que esa incomunicación que el diferendo y la propaganda oficial dentro de Cuba ha querido crear entre la población cubana y la población norteamericana tiene que empezar a terminar y a conectarse. Entonces voy allí con mucha responsabilidad, soy una diplomática popular, no tengo cartera, no me muevo en las cancillerías ni en las alfombras rojas, pero creo que tengo la responsabilidad de narrar la Cuba profunda. Así que ahí estaré, vamos a ver cómo sale. Wow. I want to thank everyone for coming and for really a wonderful discussion. And thank Giovanni, and remind you that we do have seats available for tomorrow at the New School at Tishman Auditorium, which is at 66 West 12th Street, and the first panel begins at noon. We also have a reception right now over right next to, right? Muchas gracias. Muchas gracias.